porque este lo produce la familia de mi yerno. Bien, bien. Amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos, Jorge Bonilla en este espacio este Facebook, con lo mejor de TFS con la mejor información Y les tenemos un dato que nos llegó y que la verdad nos deja muy helados Pues vemos que el señor primer maratero, el señor Guillermo Lazo, ha tenido vinculación por medio de su familia con aceiteros sí como lo escuchas, y esto te íbamos a traer en un reportaje pasado, pero la verdad hemos estado tan abarrotados de información que no pudimos cubrirlo en el momento que ocurrió. Y empezamos a dejarlo por fuera. Lo que tiene que ver, lo que fue la inauguración del coral, la cual llevó a muchas personas a desplazarse por las ofertas de aceite que allí se encontraban. Esto fue antes del paro. Pero vemos que con este reportaje de lo que es que traemos del señor Lazo y su vinculación con familiares que manejan la del aceite, tiene mucho que ver porque los altos costos que se manejan. Este insumo de primera necesidad de todas las mesas ecuatorianas. Con esto, por favor, es muy importante suscribirnos al canal de YouTube, que nos dejes tu buen like, que actives la campanita, que nos sigas en todas estas redes oficiales y que... Deje tu comentario. Nosotros somos Radio Face y empezamos. Vemos que el señor Lazo, la verdad, que esto parece que se le escapó. Pero la verdad es que te vamos a esto más adelante. Ahorita procedemos a ver las imágenes de estos videos que ocurrieron hace una semana. Lo damos bien claro, antes del paro. Pero que no por eso dejan de ser importantes. Porque vemos que el pueblo sale a las calles. Es por el hambre, porque no tiene cómo conseguir y porque los altos costos así lo obligan. Veamos cómo las personas se acercan a este supermercado a buscar. El aceite que estaba barato. Veamos la notas. El coral el hipermercado se aperturó un nuevo local y esto no fuera noticia se hubiera causado una impresión buena, pero más allá de lo que la gente que atrajo, como la podemos divisar bastante, con largas colas que parecía más allá de esto un viernes negro. Esto se llevó a cabo y quedó pacado por lo que ocurrió dentro del centro comercial, donde podemos apreciar multitud de gente que se apiñó simplemente para buscar ofertas en las cuales se encontraban muchos productos. Pero el que más destacó fue el producto El Aceite, pues se encontraba a 2.75. Y esto llevó a que muchas personas quisieran adquirir esta super oferta. Pues vemos que en el gobierno el encuentro no hay prosperidad, tampoco hay trabajo pero lo que sí vemos es que ya hay cosas que se realizan en otros países como en Estados Unidos como el viernes negro, pero no es ni viernes y tampoco es noviembre y tampoco son ofertas de bienes suntuarios como serían electrodomésticos sino los primeros alimentos de la necesidad, pues la carne está básica está tan cara que ya no alcanza para nada aquí podemos ver las imágenes como la gente se volpó a lo que es este centro comercial por tratar de conseguir estas ofertas de alimentos pues vemos que ya actualmente el suelo coturano, con que se vio incrementado en 25, de lo cual hay que afirmar, ya no alcanza para nada. Podemos ver estas imágenes que nos llevan a creer que estamos en fiestas de fin de año, que estamos celebrando algún tipo de acontecimiento. Esto sumado a las nuevas manifestaciones que se van a dar, nos lleva a pensar que la gente se quiera aprovechar de comida, sí, pero también aprovechar una que otra oferta que surge, como lo podemos ver en este centro comercial que puso el aceite a un precio bastante asequible 2,75 que para muchos puede ser algo bastante caro, pero que se acabó el producto muy rápidamente, por lo que las personas tuvieron que hasta disputarse. Cada aceite, cada litro, cada botella, de una forma u otra, para tratar de surtirse y llevar este preciado líquido a cada uno de sus hogares. Este es el Ecuador del encuentro, el Ecuador del encuentro con la miseria, con la pobreza y con la escasez en lo que son los bolsillos de los ecuatorianos. Pues esto no fue lo que nos prometieron en campaña. Y aquí, como medios responsables, lo dijimos. Esto era lo más inevitable si un banquero ganaba las elecciones, pero no. Su Muchas personas de escuchar y aquí las consecuencias Esos son actos nunca antes vistos en el Ecuador y que tenemos que apreciar y tenemos que acostumbrarnos mientras el presidente Guillermo molazo sigue paseándose con los recursos ecuatorianos en el exterior. Veamos las imágenes cómo las personas se disputan cada uno de los aceites pues vemos que el precio que les ofertan ahí es bastante económico comparado con lo que se lo encuentra en otros comercios entre 4 y 6 dólares que lo que vemos que no alcanza para nada el bolsillo ecuatoriano estas son imágenes bastante impactantes pues vemos que esto de la prensa corrupta la prensa pautada que apoya este tipo de gobierno jamás te va a mostrar el aceite en esta inauguración se vendió a 275 lo ratificamos y no bastó mucho tiempo para que el aceite se acabase y que mucha gente quedara inconforme por no haber podido adquirir porque como siempre ocurre, necesitan acaparaciones esto es importante destacar las personas acudieron en Quito a este nuevo centro comercial El Coral en el sur de la ciudad a abastecerse de la alimentos la situación aquí es simple amigos y tú me puedes decir, no, Jorge, tú estás mandando noticias viejas, a lo mejor eso te pasó, déjalo ir. No, claro, cuando a veces pasa, esto ocurre, yo lo hago. Pero justamente sale este reportaje del señor Lazo, que es algo muy revelador, y no podías repasar esto que había ocurrido hace poco menos una semana, el sábado pasado. Y tengo que informártelo, porque vemos que esto es algo que ya a cada uno ni siquiera nos causa asombro. Vemos que el precio de aceite se ha incrementado muchísimo. Muchos dicen porque una de estas ramas es hecho con lo que son productos importados, de lo que es Rusia y todo este tipo de conflictos. Pero vemos que esto no tiene tanta acero legal, porque no nos habíamos enterado que parte de la familia del señor Lazo estaba involucrada directamente con la elaboración de uno de estos productos. Y como sabemos, si el costo sube, obviamente las ganancias se duplican y se triplican. Justamente lo que ha ocurrido con los aceites. Pero bueno, no nos enrollemos más y pasemos a ver la nota que tenemos preparado para que tú sepas y conozcas esta verdad gritos que no muchos conocen. Veamos la otra, suscríbete activa la Cama y dejo tu buen like. Porque este lo produce la familia de mi yerno. De la familia juez juez. Claro, sí. en Quevedo. Esto lo produce. te va a más seguido porque porción de los productos. No, claro, no. Me está saliendo buenísimo el buen invitado. Mando un saludo a David Juez, pues que es el gente de Rica Palma. Ya le voy a cobrar el triple por la pauta a la familia. Tiene que cobrar soy yo no tú, pues yo soy el que está haciendo publicidad. <laughs> Porque este lo no produce la familia de mi yerno. Porque este lo no produce la familia de mi yerno. Porque este lo no produce la familia de mi yerno. Pudimos escuchar al primer matatario y te podemos decir, el pez muere por la boca. Mientras cientos de familias ecuatorianas no saben cómo hacer para conseguir, para poder llevar el aceite a sus mesas, el señor muy sonriente explica de que parte del negocio del aceite en el Ecuador tiene vinculaciones con su familia directa. Esto es algo impresentable en un país donde las familias tienen que prácticamente luchar por conseguir una botella de aceite en un local que se apertura. Esto es algo inaceptable y es una de las causas de la crisis que vive el Ecuador y por el cual ya lleva más de una semana en el paro. Podemos evidenciar la total indolencia del presidente que sonriente dice que está el negocio dentro de su familia y los lleva a preguntar esto del aceite y la escasez y que tiene que ver que dicen que ella en Rusia tendrá razón y sentido o simplemente es una especulación que se viene dando desde las mismas fábricas para poder enriquecer a unos pocos, a miembros de su familia. Y directamente a quien a él le importa, pues vemos que todo le importará, menos el pueblo que le impuso en las urnas pasa todo esto, vemos que ese mismo pueblo que en su mayoría fue de la sierra, hoy ha salido y sigue saliendo todos los días, a decirle hasta aquí, señor Lazo. Por esto vemos que fue un detonante para que la gente salga a la calle, porque la verdad el aceite es parte fundamental de la mesa del ecuatoriano. Y ahora con esto que nos enteramos de que prácticamente un sector... Parte del sector del aceite se encuentra en manos de la familia Lazo. Ya están dadas las piezas y todo lo que faltaba en este engranaje para ver cómo ellos se aprovechan una vez más de un recurso del Ecuador para poder llenar sus arcas de dinero mientras el pueblo sufre en las calles. La verdad, amigos, que con esto que vemos nos quedamos pasmados. Nosotros al principio no creíamos. Y tuvimos que verificar varias veces la, la veracidad de la información. Y sí, es correcto. La familia del señor Lazo tiene relación con el aceite. La verdad que el señor deberá una explicación. Dudo mucho que lo haga, ahorita está demasiado cabezón con los problemas que tiene con el paro y con todo lo que pasa en el país. Pero lo que la verdad entonces, es muy, es muy escandaloso ver que esto ocurra actualmente y ver que no se da una respuesta a lo que tiene que ver la industria de la aceitera. Por eso es malo poner a quienes tienen la lo argolla, los amiguitos y la familia en el poder en estos cargos tan altos, pues vemos que siempre le van a beneficiar. Lo que por ahora dejamos este programa, dejamos tu buen like, activa la campanita de a de YouTube y yo sé qué piensas al respecto. ¿Crees que tenga esta vinculación, influye mucho en la alza del aceite, meter en especulación. No, mis amigos, muchas gracias.